Sí, ¿y cómo se enamoró de Farkas? Aquí lo tenemos. ¿Qué le habrá visto? Tiene muchas propiedades, suficiente dinero para regalar a quienes lo necesitan. Jets privados, costosos autos, es dueño de un look extravagante y un estilo de vida lleno de lujos. Aún así, Leonardo Farkas ha jurado a los cuatro vientos que lo más valioso en su vida es Bettina Friedman, su mujer. Lejos del perfil público de su marido, esta atractiva estadounidense suele estar más bien alejada de las cámaras y poco participa de los ostentosos eventos del rubio millonario que se ha hecho famoso por donar cuanta cosa se le ocurre a quienes lo necesitan, además de apoyar el deporte y la cultura en el país. Bettina, o Tina como la conocen sus más cercanos, lo apoya desde el anonimato. Quizás su gran debut mediático en Chile fue aquella primera donación millonaria de Farkas en la Teletón por allá por el año 2007. Don Leonardo, señora. Me dijeron que acá caben 100.000 personas, pero que hay un poquito menos. Me gustaría dar 1.000 pesos por 100.000 personas que hay acá. O sea, 100 millones de pesos. De forma personal. Forma personal para... De origen judío, algunos cercanos definen a Friedman como una mujer con carácter. Es como el ministro de interior de su casa, dicen, aunque de tono cordial y afable. Es diseñadora de profesión y estudió en la Parsons School of Design en Nueva York. Pero por esas cosas de la vida terminó rodeada de empresarios y casada con un hombre orquesta que conoció hace ya casi 25 años en uno de los hoteles de propiedad de su familia. En 2008 volvió a aparecer de la mano de su marido en la donación más grande hecha por un particular en la historia de la Teletón. Para que podamos llegar a la meta. Les quiero dar 1.000 millones de pesos. La historia cuenta que Bettina Friedman, hija del dueño de la lujosa cadena hotelera Concord, conoció a Leonardo Farkas precisamente en los tiempos en los que se desempeñaba como hombre orquesta, recorriendo Estados Unidos con diversos shows en cruceros y, claro, hoteles. En 2007, el rubio empresario contó a la revista Paula cómo fue la relación inicial con la familia de Friedman. Tina viene de una familia con mucha plata, pero en Estados Unidos no es como en Chile. Acá tú tienes plata, se casa tu hija y le regalas un departamento. Allá son más fríos. Todos creen que cuando me casé me pasaron un par de millones. Al contrario, me pasaron sus cuentas. Con el correr de los años, la relación se fue consolidando y hoy la admiración de Leonardo a su mujer es evidente. Es de pocas amistades y los contados chilenos que integran ese círculo lo hicieron durante los más de 2 años que vivió en Chile con Leonardo. En entrevista con la revista El Sábado en 2008 declaraba: el chileno es cerrado y anda siempre muy estresado. Tiempo después volvería a Nueva York para vivir una vida más alejada de la mediática contraparte de Leonardo. Pocas veces a Leo Farkas se le ve acompañado de su familia en los eventos en los que participa. Su madre y sus hermanas son regularmente vistas en público junto al blondo magnate. La última vez fue en Viña del Mar, lugar donde Farkas donó un piano de 280 millones de pesos al Teatro Municipal de la Ciudad Jardín y un colmillo de mamut al Museo de la Cultura. En cambio, escoge sus apariciones con detalle. Así ocurrió cuando, por ejemplo, llegó a la gala Viña del Mar 2015. Bueno, mi señora es Roberto Cavalli, los zapatos, el vestido, Show them the shoes. Roberto los Cavalli. Zapatos, miren, maravillosos de Tina. Yo tengo Angelo Galazzo, ¿ya?, la chaqueta, el pañuelo es Brioni, la corbata es Bijan de Rodeo Drive, la camisa es Zegna. Y los zapatos son Louis Vuitton, el último que hizo para la... ¡Qué maravilloso ese zapato! Y el pantalón me lo mandé a hacer con un sastre que estaba en el Four Seasons en la isla Maldives.
Chile era fanática de los diseños de Rubén Campos y es hasta hoy uno de sus favoritos. Es amante de las joyas, pero también de los descapotables, lujos que Farkas asegura de cumplir. Este modelito le regaló a su mujer en 2008 un Pebble Beach de la marca Lexus que puede alcanzar un valor de hasta $30,000, un poco más de $20,000,000. El sueño de Tina Friedman habría sido siempre tener un Bentley Continental, también descapotable. Pronto el bueno de Leonardo decidió satisfacer ese deseo. Así, regaló un Bentley Continental GT convertible que alcanza un valor de $238,000, más de $160,000,000. Nate, por su parte, sigue donando por el mundo, claro que todo con la previa autorización de su mujer, la silenciosa compañera en todas sus aventuras. Así, el gimnasta Tomás González fue uno de los primeros en entrar al grupo de beneficiados por la filantropía de los Farkas Friedman. Ahora se suben todos al carro de la victoria, que yo sabía que él iba a hacer esto, que yo sabía el otro. Aprovechando. Tenía que entrenar con tres shorts y con cuatro camisetas porque le dejaban entrenar a las 4 de la mañana. Y hacía tanto frío porque los hijos de los directores eran los que entrenaban a las 8. Ahora, yo sabía, todos sabían que él era el futuro de Chile, pero bueno. Bettina no es la única mujer en la vida familiar de Leonardo Farkas. En el último tiempo, su hija Tatiana parece comenzar a seguir los callados pasos de su madre, al menos frente a las cámaras. Hizo clara una excepción en una actividad de su padre en la ciudad de Viña del Mar hace algunos años. Es amante de los animales, motivo único por el cual aceptó aparecer en público aquella vez. Paulatinamente, su presencia en Instagram la ha hecho alcanzar notoriedad. Así son las mujeres en la vida de Leonardo Farkas, sobrias y a la vez clamorosas. Bettina Friedman Parker, su esposa, ha sido por años el complemento perfecto para una vida llena de lujos, pero además de mucho, pero mucho estilo.